¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Radicó Noticias, donde, como es habitual, estaremos con toda la información. Ha habido sesión del Consejo Deliberante el pasado día jueves. Se llevó a cabo lo que es la PetConf, la segunda edición, donde estuvieron disertando empresarios de nuestra localidad. En realidad fue una serie de charlas a lo largo de todo el día para estudiantes, pero después el cierre fue a las 19 con empresarios de nuestra localidad. Comienza el Octubre Rosa, estuvo en nuestros estudios, en los estudios de la radio, Mabel Ordóñez, quien brindó detalles sobre el mismo, y también estuvo la gente de la cooperadora del hospital, con Luis Sartori y Abel Garrones, que nos estuvieron explicando sobre una rifa que se va a llevar a cabo, y también sobre la invitación para todos aquellos que no son socios de la cooperadora para que se sumen. Y también estaremos con lo que fue un adelanto de Campo al Día, será lo que fue la exposición rural de la ciudad de Santa Rosa. Comenzamos ya mismo entonces, decíamos aquí en nuestros estudios, estuvo Mabel Ordóñez, que nos habla, nos brinda detalles sobre las actividades que se van a desarrollar durante el Octubre Rosa. Un poco como referente de este famoso Octubre Rosa, acompañado desde ya con Gisela y la gente de Cultura, y con los chicos de la cooperadora del hospital que están trabajando codo a codo con nosotros. Ellos ya van a hablar de lo que les corresponde a ellos con respecto a la parte de la cooperadora, de la cual tenemos que decir que tenemos que agradecer muchísimo porque son una parte muy importante en todo esto que estamos haciendo. Te cuento un poco lo que es el Octubre Rosa. El Octubre Rosa hace muchos años que nace de la mano un poco con Sandra Ferri y conmigo. Lamentablemente Sandra Ferri no está físicamente con nosotros, pero sí sé que está con nosotros en todo esto. Era un poco lograr que pudiéramos iluminar el monumento a la madre de color rosa. No sabíamos cómo hacerlo, qué sé yo. Bueno, después Sandra ya no pudo más seguir con esto. Y yo un día charlando así circunstancialmente con Magalí Vallejo, en ese momento también concejal del oficialismo, le comenté la idea que tenía con este Octubre Rosa. Octubre Rosa porque el 19 de octubre se conmemora a nivel nacional el Día del Cáncer contra la Mama. Uh-huh. Gisela hizo un... No, Gisela no, perdón, Magalí hizo un... ¿Cómo es? Un proyecto. Una ordenanza municipal, la cual fue aceptada unánimemente en el Consejo Deliberante. Tenemos ya una ordenanza en la cual avala que el Octubre Rosa es que todo el mes de octubre esté el monumento a la madre prendido color rosa. Nosotros más que nada venimos hoy porque el día martes 17 tenemos en el Centro de Convenciones una charla con profesionales de la localidad, no solamente esta vez acompañada con la gente del hospital, que el año pasado fue incondicional para nosotros, sino también se unió la Clínica Santa Teresita, el Centro Médico. Hablé en forma personal con la doctora Meta Cravero, que si puede estar nos va a acompañar. El objetivo de esta venida nuestra acá, Octubre Rosa, es convocar a todas las mujeres para el día martes 17 a las 20 horas en el Centro de Convenciones para que vayan a escuchar a nuestros profesionales qué es lo que nos dicen y también escuchar algún testimonio de alguna de las personas que están transitando o transitaron esta bendita enfermedad. Yo, lamentablemente, es la segunda vez que transito por un cáncer de mama, en esta segunda con mastectomía de mama derecha. Hace 7 años que estoy en tratamiento y me quedan 3 todavía. Entonces, la palabra prevención en este caso tiene mucho que ver. Por eso queremos que las mujeres tengan prevención. Prevención en este caso el Octubre Rosa por la mama, pero no solamente con el tema de la mama, sino tenemos que prevenirnos de todo. Así que bueno, creo que más que nada ese es el objetivo nuestro del Octubre Rosa y eso es lo que queremos para el martes a las 17, el martes 17 a las 20 horas que nos espere, que vayan al Centro de Convenciones, que las esperamos a todas. También quiero aclarar que en el Centro de Convenciones va a haber un lugar específico de la mano de Ana Clara Sobarzo,
que se va a hacer una pintada con todas las mujeres que pasamos, estamos pasando este, y con todos los que quieran pasar y pintar este, lo que ahí va a haber para pintar. Otra de las cosas también que tenemos, que tengo que decir, es que el año pasado, con la cooperadora del hospital y con el doctor Leandro y toda la gente del hospital, se hizo un rinconcito de doña Petronila, quien fuera la mentora del hospital de nuestra localidad. De la mano de Carlos Rodrigo se armó ese pequeño espacio en homenaje a ella, y creo que en ella, en el homenaje a todas las mujeres. Este, y ahora el día 25, no sabemos bien en qué horario, vamos a terminar este, ese espacio tan importante para todos, para todo Realicó es importantísimo, y yo creo que para el hospital es súper importante que tengan ese espacio en el cual se conmemora quién fue la creadora de nuestro excelente hospital que tenemos hoy día. Otra cosa que también quiero dejar aclarado, que los chicos pues creo que lo van a confirmar, estuvo el mamógrafo también en el hospital, estuvo unos cuantos días. Entonces son cosas que van sumando para que podamos estar siempre mejor y tratar de salvar esta bendita enfermedad. Hoy nos toca hablar del cáncer de mama porque es el mes del cáncer de la mama, pero bueno, tenemos que cuidarnos en todo. Para terminar, para no cansarte a vos y a los que nos están escuchando, yo siempre leo y recalco una canción que me quedó muy grabada de Estela Raval, que lamentablemente Estela Raval fallece de un cáncer malísimo en la mama, y ella un tiempo antes de morir escribe esa famosa... Bueno, la apagaste sin querer. Ahí está, sin querer lo levantaste. Esa famosa canción que se llamó Resistiré, y algo dice así: resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Por eso yo rescato esto, porque creo que todas las mujeres que pasamos por un cáncer de mama somos como el junco y que tenemos que seguir en pie. Tenemos que pegarle adelante porque la vida es bella, y con una buena prevención logramos vencer a este bendito cáncer de mama. Bien, seguimos con más información, y en este caso vamos a indicar que la gente de la cooperadora del hospital también estuvo en nuestros estudios. Estuvieron Luis Sartori y Abel Garrone brindando detalles sobre lo que es el lanzamiento de una nueva rifa, realmente muy, muy económica, así que se acercan a los miembros de la cooperadora del hospital, o el mismo hospital, allí seguramente van a poder conseguir un numerito. Esto nos comentaban Luis Sartori y Abel Garrone. Hemos renovado la cooperadora, así que seguimos realizando eventos para recaudar fondos para las cosas necesarias del hospital. Hace varios años que a mí me toca estar en la cooperadora, realmente lo hacemos de muy buena gana. Hay un grupo, el grupo que se fue, tanto como que se fue como el de ahora, es muy, muy laburador. Laburamos a cualquier hora del día, lo hacemos de honor, en todo sea por el hospital. Estamos cobrando una cuota de 150 pesos que ya va a ser muy barata. Nada. Muy barata. Nada. La vamos a pasar al doble. Vamos ¿un dólar? No, 300 pesos, no llega al dólar. ¿Estás entendiendo mínimamente un dólar? No, porque para muchas personas es mucho. Entonces, la salud no tiene precio. No, una taza de cigarrillo sale 1000. ¿1000 pesos una taza de cigarrillo? 1000 pesos una taza de cigarrillo. Yo que no tenés ni idea. Entonces vamos a pasar a cobrar a partir del mes que viene, si no me equivoco. Si me dejan, yo se los decreto 1000 pesos. Se los decreto un dólar mínimamente, ¿no? Sí, pero ¿qué bueno, haces con...? O sea, ¿van a cobrar cuánto? 300. 300. ¿Qué 300. Compras con 300? Nada. Nada. Pero bueno, es una colaboración. Los asociados lo pueden pagar a través de la boleta del agua o en forma particular. Yo les recomiendo la boleta del agua, es mucho más fácil para todos. Así que, bueno. ¿Un alfajor sale 300 pesos?
Sí, único, uno chiquito. Sí. Los pueblos de al lado, los pueblos, ¿qué tal? Buen día, José. ¿Qué tal? Buen día. Los pueblos vecinos que quieren colaborar con la cooperativa del hospital, porque también se atiende el hospital de nuestra localidad, como no está dentro de cooperativa de agua a su servicio, pueden hacerlo de forma particular. Ajá. Y hay maneras de hacerlo. Se pueden comunicar con la cooperadora, saben estar disponibles siempre en nuestros teléfonos y siempre hay un cobrador para esos pueblos. Ajá. Así, bueno, también pedimos a los pueblos que nos acompañen, porque todos dependemos de nuestro hospital. No, y bueno, la cooperadora viene haciendo un trabajo, digamos, contra marea, porque, bueno, los insumos médicos suben en dólares, como vos estás marcando. Y bueno, es un esfuerzo muy grande que hace la cooperativa para conseguir algunos aparatos que el hospital necesita. Si bien hubo una persona, una señora que nos dejó una donación muy grande, que fue doña Cata Solán, y con esa donación se pudieron hacer muchas cosas, hasta el día de hoy se siguen comprando aparatología que el hospital necesita y que son números muy elevados. No, está igual, son 15 caramelos. Ahí estaba sacando la cuenta. 15 caramelos, o sea, los 20 pesos. Pero bueno, ahí está sacando la cuenta. Pedimos a todo ese, pues, ese granito de arenas, que sea poco, sí, pero que todos podamos colaborar, porque nada, casi todos los hospitales que funcionan de una manera rápida, holgada y bien, tienen su cooperadora detrás. Total. El hospital Lucio Mola la tiene. Y hace eventos donde parecería que no lo necesitaran, pero sí. Creo que la actividad de la cooperadora es muy importante para una institución. Así que bueno, le pedimos a todos los vecinos y de la zona que acompañen esta oportunidad de que la cooperadora está trabajando, que hay un buen grupo, como dijo Luis, una presidenta que salió, que dejó la vara alta, y ahora, bueno, tomamos el timón. Hay que mantenerla. Un grupo nuevo. Y no es fácil. Y no es fácil, porque todos tenemos nuestras ocupaciones, como dijo Luis. Ad honorem venimos a trabajar acá. Le dedicamos el tiempo que podamos, pero siempre estando activos. Y hoy estamos con esto, que no queremos dejar pasar la oportunidad de que, como dijo Mabel recién, las mujeres tomen conciencia de que tienen que hacerse los controles para prevenir una enfermedad tan dañina para la salud y para la familia, porque una persona que está transitando un paciente oncológico sufre en todo, sufre el paciente y sufre la familia que acompaña a ese paciente. Bien, Luis, ¿algo más para agregar de la cooperadora? La rifa. Sí, tienen una rifa. La rifa del mes de octubre rosa. El costo del número es de 200 pesos y tiene tres premios. El primero, el cual consta una orden de 50 mil pesos de la Junta, una canasta rosa con productos para la mujer y la última, una torta hecha por gente de la cooperadora, por Bobiesi. Y bueno, esperamos la colaboración. ¿Cuándo es el sorteo? El 30 de octubre. El 30 de octubre, bueno. Sí, vamos al fin de mes. Compren y apúrense que ya no lo son los 50.000 ahora, que 50.000 este también. Sí, tenés razón. Tenés bueno, razón. Creo que estamos con una folletería, como decía Gisela, sobre todo el tema del cáncer, que ya el domingo anterior, ya se fue repartiendo en la plaza, mientras la gente del hospital tomaba la presión a quien quisiera. Así que ya se está repartiendo folletería. Bueno, esperamos la colaboración de todos. Comprando el número. Con un grito de 200 pesos, nada. 300 nada, 200 menos. Más barato que lo anterior. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, Mabel dijo que el cáncer uno cree que nunca le puede tocar, pero bueno, a veces pasa. Y así pasa con cualquier situación de salud que uno se cree exento, pero bueno, nos puede tocar a cualquiera y por eso el hospital es una buena opción. Sin dudas. Además contamos con un hospital y un sistema de salud dentro de la provincia de La Pampa que comparado con otras provincias es excelente, ¿no? Y en realidad no tiene nada que envidiar la situación. Yo creo que acá se muestra un trabajo articulado entre las instituciones, que es lo más importante. Sí, agradecerle a la Iglesia Benecer, que fue la que estuvo el día domingo, como dijo Luis, junto con las enfermeras del hospital, tomando la presión y entregando folletería junto con la cooperadora. Estos movimientos tienen que continuar,
las instituciones tenemos que seguir trabajando de manera articulada, porque ese es el objetivo que creo que tenemos que tener en Relicó, para darle continuidad, como dice Mabel, y que no sea un octubre rosa, sino que podamos seguir... Que no pase desapercibido. Exactamente. Recordar en todo lo que se va haciendo, que no es un mes nada más, sino que hay que tener continuidad. Agradecer a los artistas que siempre se suman para poner su semillita. El año pasado estuvo Leo Merlo con la muestra fotográfica. Este año tenemos a Ana Clara Sobarzo con esta propuesta de intervención. Y en esta propuesta la idea es que no solamente pinten, sino que también firmen con su nombre y nos quede una pequeña huella de este octubre rosa. Agradecer a la cooperadora del hospital por el trabajo inmenso que está haciendo y por esa labor desinteresada que hacen ellos, más los médicos que día a día trabajan en las instituciones. No nos olvidemos el 17 de estar presentes y acompañar, que es algo que a los realiquenses nos cuesta bastante, estar presente en la charla y poder acompañarlos en esta hermosa propuesta donde se unen tres instituciones tan importantes como es la clínica, el centro médico y el hospital. Bien, muchas gracias. La pausa, luego continuamos con más información aquí en Relicó Noticias. Pintá, dibujá, creá, recortá, escribí y hacé tus tareas con La Mancha. La Mancha. Librería. Fotocopias en blanco y negro y en colores. Pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Realicó. Productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas. Productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas. Naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada, dice presente. Es porque no existe. Filtra. Contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos, rodamientos, línea completa de correas trapezoidales, bombas de agua y combustible, lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtrac, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota, baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtrac, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154, Realicó. Beber un vino es descubrir los secretos y la historia de las entrañas de la tierra. Estilo 152 esconde los secretos ancestrales de la Pampa. Con uvas producidas, seleccionadas en sus diferentes variedades en el desierto pampeano y elaborado en General Hacha.
estilo 152. Auténticamente pampeano. En la ciudad y con aire de campo. Veterinaria y talabartería criolla Pampa Sur. Del médico veterinario Nelson Hernán Cuello. El mejor nivel de talabartería. Ropa de trabajo pampero y azabache. Representantes de Arandú. Indumentaria de campo y de vestir. Ropa y línea de sombreros Lago Marcino. Veterinaria y talabartería criolla Pampa Sur. En Instagram, Pampa Sur 1. Teléfono 2302-640-226. Veterinaria y talabartería criolla Pampa Sur. 25 de Mayo y Moreno. Winca Renancó, con el campo, por el campo. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Carpintería El Anhelo. Somos fabricantes de amoblamientos en general, por pedido y a medida para toda la región. Seriedad, calidad y trayectoria en nuestros trabajos. Carpintería El Anhelo, de Germán Martín. Desde 1999 se separan todos los residuos en la planta de tratamiento. Téngalo en cuenta a la hora de generar basura y clasifíquela en residuos orgánicos, inorgánicos y patogénicos. Programa ProVerde de la Cooperativa de Servicios Públicos Realicó Limitada. No 2 kilos de papa. Si hubiera sacado paquetes Pampa, ahora con la promo de combustible andaríamos con el tanque lleno. Bueno, ahora ya está. ¿Quién empuja? ¡Dale, amor! A este paso llegamos en Navidad. ¡Vamos! ¿Lleno? Vacío. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con Paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas.
Ferretería San José. Repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Uvita, Cavic, Viñas Riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. Seguimos acompañándolos con más información y se llevó a cabo la segunda edición de la PetConf, que es una serie de charlas que obviamente apuntan al desarrollo, a la creatividad, a buscar ejemplos para chicos, para los estudiantes de nuestra localidad que están siempre buscando un futuro y hay varias temáticas que se trataron, ¿no? Pero en el cierre estuvieron empresarios de nuestra localidad que hacían referencia precisamente a las nuevas tecnologías, a lo que son los emprendimientos, que sabemos que estamos en un contexto bastante complejo. Y en este caso tenemos a Patricio Sostillo y Roberto Cuesta, dos empresarios de nuestra localidad, dos de los varios que estuvieron. Seguramente en lo sucesivo vamos a estar con más de ellos. Adhiero completamente a lo que dice Roberto. O sea, no hay una competencia entre una adopción de una tecnología dura con un puesto de trabajo, no, al contrario, probablemente haya más para atender esa maquinaria. Lo defiendo. Pero bueno, al comienzo te dije, les decía que yo trabajo en el laboratorio y a su vez como asesor también en el campo. Y ahí donde entra un poco la ética y la adopción de tecnología. Hoy la sociedad nos está mirando muy fijamente a la producción agropecuaria y la adopción de tecnología hoy pasa mucho, sobre todo en lo que es aplicación de fitosanitario. Entra la ética del profesional, del productor, y la adopción de tecnología pasa por incorporar fitosanitarios de menor toxicidad, de la menor toxicidad posible, que disturben lo menos posible el ambiente. Y bueno, eso es en cuanto a la otra eje de mi trabajo, el cual te dije al principio que se dividía en dos. Nuestro, si bien tenemos manejo de redes sociales y todas esas cosas, tratamos de que sea personal, creemos que el contacto con el cliente y el mano a mano nos enriquece, por ahí en el ida y vuelta, tratamos de cuando nos dicen una queja o nos reclaman algo, tratamos de escuchar y ver qué hemos errado. Después tenemos una encuesta un tanto personal, pequeña, digamos, sencilla. Nosotros, digamos, si entran 10 clientes, tratamos que tener en cuenta cuántos clientes han regresado. Y si tenemos un buen porcentaje de clientes que regresaron cuando le pasamos un presupuesto, cuando hicimos un laburo, que volvió ese cliente digamos al taller, consideramos que tenemos una buena, que estamos por la buena senda. Y si vemos que nuestro porcentaje de clientes que no regresa está bajando, bueno, nos replanteamos a ver qué podemos mejorar o qué estamos haciendo mal para que ese cliente que habíamos captado alguna vez no volvió. Entonces, por ahí en algunos casos muy puntuales lo hemos llamado a ver si tenían cuál era el problema, lo cual ha sido muy pocas veces, pero siempre estamos pensando, siempre estamos tratando de tratar al cliente como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? En nuestro caso también es bastante personalizado el trato con el cliente. Y bueno, es la mejor manera para ver qué tipo de laburo estamos haciendo, si vamos por la buena senda, como dice Roberto. Tengo dos grandes grupos de clientes, que son quien es productor
y quien es un colega, un ingeniero agrónomo, un profesional, puede ser productor también, ingeniero. Y tomo dos o tres personas de cada uno y ahí confío en su criterio y que sé que me van a decir la verdad, si hay algo bien o algo está mal, y si algo bueno me lo van a elogiar y si no me lo van a castigar. Entonces tengo dos o tres personas en quienes confío que tomo sus comentarios de ahí y eso me sirve para ir y vuelta. La debilidad de eso es que tenés que estar mucho con el cliente. Eso, cuando vos vas creciendo, a mí cada vez se me hace más difícil dar ese trato personalizado y delegar esa tarea en un tercero. Hoy no lo puedo hacer, hoy es muy complejo. Bueno, les damos el espacio para que si nos quieren contar algo final, si quieren dejar algún consejo para gente que quiere empezar a emprender, abrir una empresa. Yo soy bastante estructurado, así que mi consejo para quien quiera para arrancar lo que sea, emprender en el rubro que sea o en su vida personal, en su laburo, si es si trabaja para una empresa, para lo que sea, es la planificación. Para mí es fundamental plantear claramente un objetivo. Ese objetivo tiene que ser alcanzable, tiene que ser realizable. Y una planificación. Una planificación requiere objetivos intermedios, tiempos coherentes. Así que en todo lo que se vaya a proponer en la vida, la planificación. Una planificación incorrecta genera no cumplir esos objetivos, y no cumplir un objetivo genera frustración. Por eso hay que ser muy ordenado en eso. Sí, yo como, no sé si como consejo, sino como vivencia personal, creo que todo el mundo está bastante de moda ahora ser emprendedor, ahora esta cosa del emprendedurismo. Creo que mucha gente lo asocia a tener más libertades para no cumplir horario, o abrir un poquito más tarde, o un poquito más cerrar un poco más temprano, o irme un día antes, un día cierro las puertas y me voy y no pasa nada porque no tengo el patrón que me va a venir. No tengo a alguien que me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Creo que esa es la primera cosa que le puedo decir, que eso es todo lo contrario. Si uno trabaja en relación de dependencia, por ahí puede tener un tipo de libertad. Ahora, cuando uno trabaja para uno mismo, las exigencias son mucho mayores. Tenés que tener una familia que te apoye, porque si uno es el emprendedor, y si no te apoya tu familia, trabajar de emprendedor te lleva horas extras, te lleva a llevar por ahí los problemas de tu casa, te lleva por ahí, decir, pero ¿cómo? Vos sos el patrón y no podés ir y bueno, y tenés que explicar y tenés que dar las razones por las cuales vos tenés que estar al pie del cañón, o sea, porque sos el dueño. No es sinónimo de tener mayores libertades, sino es sinónimo de tener mayores compromisos. Creo que para ser emprendedor hay que tener claro un proyecto de vida. Por ahí no necesariamente ser emprendedor, no sé si a alguien le gusta hacer, dedicarse a otro tipo de cosas, se lo puede hacer tranquilamente. Si en el proyecto de vida está hacer este tipo de trabajo como hacemos nosotros, bárbaro. Si no, se puede ser feliz haciendo otra cosa. Esto no es la panacea. Entonces, José, y hay una frase que siempre me ha gustado, que dice: la pasión hace la diferencia. Y yo les puedo asegurar, que yo conozco a la mayoría, que cuando empiezan a hablar de sus proyectos, empiezan a hablar de sus trabajos, son apasionados de lo que hacen. Por ahí se olvidan de que tienen que ir a comer a la casa, se olvidan que lo van a retar, se olvidan de ir a buscar chicos de colegio por ahí, hablando de sus trabajos. O sea, son todas niñas que tienen gente apasionada por lo que hacen. Yo creo que la persona, todo el mundo puede ser emprendedor o puede ser un montón de cosas, pero tiene que tener esa pasión por lo que va a hacer. Más allá de cumplir horario, de tener muchas cosas, hay que ser apasionado. Si usted se pone a hablar con la mayoría de ellos, probablemente o quieran ir al campo con él, o quieran ir detrás de las abejas, y así, la pasión creo que es lo que mueve mucho de esta cosa. Cambiamos el ángulo de la información y hablando de desarrollo,
Ustedes saben que la semana pasada se presentó el plan estratégico. Estuvieron reunidos los concejales actuales con los concejales electos, junto a la gente que va a diseñar precisamente el nuevo plan estratégico. Y en el Consejo Deliberante se brindaron algunos detalles sobre esta reunión. Rolicó, 29 de septiembre del 2023. A la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señora Magaly Vallejos. Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de informarles, como miembro de la Comisión Promotora del Plan Estratégico de Rolicó, que este municipio realizó las gestiones ante la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia de La Pampa, logrando la inclusión de Rolicó dentro de las localidades a financiar por el CFI para la elaboración de planes estratégicos de ordenamiento ambiental y territorial. Por tal motivo, invitamos a participar del cronograma de desarrollo y actividades a realizarse el día miércoles 4 de octubre. A las 11 horas, Salón de Actos Municipal, presentación del equipo técnico, 13-15 horas, Zoom del Centro Cultural de Convenciones, reunión de trabajo con la Comisión Promotora del Plan Estratégico de Rolicó. Recordamos que la Comisión tiene como objetivos articular el proceso de participación ciudadana, asegurando la amplia y democrática contribución por parte de las diferentes fuerzas vivas de la comunidad en el proceso de elaboración del plan, potenciar las vías de comunicación entre los avances del mismo y la sociedad civil, como también avalar y acompañar los avances de cada una de sus etapas. Sin otro particular y esperando contar con vuestra presencia, saludamos atentamente licenciada Viviana Giovanni, intendente municipal, Fernando Reza, secretario de Gobierno. Pido la palabra. Tiene la palabra, concejal. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el día de ayer se realizó esta reunión convocada por el Ejecutivo. Fue una reunión muy interesante. Asistimos, como dice acá, integrante de la Comisión Promotora. También fue un acierto la invitación a los concejales electos, que también asistieron. Y hubo una primera reunión, justamente, se trató el tema de la futura planificación y, derivado de eso, el futuro Código de Ordenamiento Urbano, a la luz de una visión nueva que hay sobre la estrategia de llevar adelante las localidades y también integrando la ley ambiental, que para cuando en el 2003 nuestro Código de Ordenamiento Urbano se había diseñado no estaba. Así que fue una primera reunión de trabajo interesante, una ronda de novedades, donde pudimos cada uno expresar cuáles son, al menos esbozar, los temas de interés de Rolicó, y también estuvo presente la idea de la importancia de que lo que está expresado en el Código de Ordenamiento se cumpla. Así que fue una buena primera reunión. La empresa que ha sido contratado con los fondos del CFI se nutre también de profesionales de La Pampa, así que se ha armado un interesante grupo de trabajo. Y lo que sigue es que los reliquenses participemos de las futuras reuniones y opiniones, va a haber una encuesta, de manera de ir enriqueciendo la propuesta para llegar a la mejor solución. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Rolicó Noticias. Desde 1973 estamos. Somos la primera clínica de Rolicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Rolicó, La Pampa. Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre
porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo, el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF, La Pampagonia. Estamos cumpliendo nuestro primer año de vida y queremos agradecerles por haber confiado en nuestro servicio. Departamentos Equipados Realicó, un lugar perfecto para quienes buscan sentirse como en casa, con una ubicación de fácil acceso a tiendas, restaurantes y atracciones turísticas. Departamentos Equipados Realicó, sala de estar, cocina completamente equipada, dormitorios confortables, conexión de Wi-Fi, TV por cable, calefacción, aire acondicionado y servicio adicional de estacionamiento. Reservas al 2302-601817. Departamentos Equipados Realicó. Hugo Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Hace 2 décadas abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindar alimentos de calidad para satisfacción de nuestros clientes. Y por eso hoy nos siguen eligiendo. Zigzag, tienda de alimentos, variedad, precios y buena atención. Zigzag, tienda de alimentos, carnes, frutas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles en general. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. 2331-460460 o 2302-516171 o en Avenida Mulali, 1894. ¿Quiere cambiar su vehículo? No busque más. Ahora en Realicó, Alemar Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados, permutas, créditos prendarios, en cuotas fijas y en pesos. Alemar Automotores, en Ruta Nacional 35 y Acceso Perón. Teléfono 2302-566173. Alemar Automotores. Hace 2 décadas abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindar alimentos de calidad para satisfacción de nuestros clientes. Y por eso hoy nos siguen eligiendo. Zigzag, tienda de alimentos, variedad, precios y buena atención. Zigzag, tienda de alimentos, carnes, frutas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles en general. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. 2331-460460 o 2302-516171 o en Avenida Mulali, 1894. ¿Quiere cambiar su vehículo? No busque más. Ahora en Realicó, Alemar Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados, permutas, créditos prendarios, en cuotas fijas y en pesos. Alemar Automotores, en Ruta Nacional 35 y Acceso Perón. Teléfono 2302-566173. Alemar Automotores.
menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido. Aberturas Sarmiento, fabricación y conversión de portones a levadizos y corredizos. Ahora también venta de hierro, chapas, perfiles, chapas perforadas, servicio de corte y plegado de chapas. Y para el productor ganadero, yugos y mangas. Aberturas Sarmiento, solicite presupuesto en nuestra fábrica de Parque Industrial de Realicó o al teléfono 2302-454310. Aberturas Sarmiento, comodidad y seguridad. Seguridad en tu casa. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso nos vamos a ir con lo que fue la exposición rural de la ciudad de Santa Rosa. El cierre del circuito Angus, recordamos, comenzó en Winca Renancó, después siguió en Realicó, Ingeniero Luisi, y cerró en Santa Rosa. Cabaña La Elba se llevó la gran campeona hembra, en este caso Pura de Pedri, ya se había llevado la gran campeona hembra en la ciudad, en la localidad de Ingeniero Luisi. Félix Leandro Darguzzi es el titular de Cabaña La Elba y esto nos comentaba. Es muy personal, la definición es muy finita. Nos vamos a inclinar por lo que estuvimos buscando toda la tarde. La moderación, la costilla, la feminidad en los vientres. Ingresan por la entrega de premios Gran Campeón Hembra por la sesión argentina de Angus, Carlos Gacio y Carlos Fernández, por la sesión agrícola ganadera de La Pampa, don Marcelo Rodríguez, y por el Ateneo de la sesión agrícola ganadera de La Pampa, Laura Gómez. El jurado otorgó el gran campeón hembra al lote número 3. Atrás, muchacho, atrás. Cabaña La Elba de Darguzzi. Un fuerte aplauso, por favor. Es una vaca hija de Brilliant por la banderita. Un embrión que nosotros le adquirimos a Luca Lagrán hace 3 años ya. 4 va. Así que una vaca muy ancha, muy profunda, muy costilluda. Estamos muy contentos con la vaca. Hembras que estuvieron en la final, dos hembras importantes, y bueno, una salió primera y la otra salió tercera, un logro importante para la cabaña. Sí, la verdad, una alegría impresionante para nosotros. Somos dentro de todo nuevos ya va, el sexto año que andamos en las exposiciones, pero una alegría inmensa meter dos vacas en la final. ¿Animales que van a salir a la venta, Félix? No, estas vacas vuelven para casa, somos chicos todavía y no podemos, tenemos que crecer en vientre. Bien, sin dudas que venir a un evento de las características, hoy realmente había muy buen nivel, hay muy buena calidad, todo muy buena paridad. Se buscó la moderación, decía el jurado, y bueno, y ha encontrado tanto en el primero como en el tercer premio que obtuviste esa moderación que buscaban. Sí, la verdad que no, de a poco vamos encontrando un biotipo nosotros. La vaca es muy ancha, muy moderada, la otra vaquillona también. Así que bueno, es la línea que empezamos a seguir y buscar. ¿Se cierra el año con esta exposición o vas a participar de algún remate? Nos queda el remate Néstor Fuente todavía ahora, el 28 en Hacha. Uh-huh. Y ahí terminaríamos. Bueno, éxitos. ¿Y cómo han sido las ventas en general del año? ¿Se vendió todo? ¿Queda algo por vender? Y queda algo por vender, pero bien, se ha vendido bien y estamos contentos. La verdad que un año para no olvidar. Algo que se está viendo en este caso de este animal, y seguramente en la cabaña tenés ya las futuras para el año que viene y para el próximo, ¿no? Sí, hay embriones para poner ahora dentro de poquito ya de la vaca, y bueno, ahora cuando llegue al campo la vamos a tratar de sacar más embriones. ¿A sacarle el jugo? Sí, una vaca que le tenemos que explotar. Sí. Felicitaciones. ¿Se trabaja muy en familia acá? Sí, estuve en familia. Siempre con Jorge, que hace ya como 7 años que estamos conjuntos los dos, y bueno, ahora también tenemos otro compañero, pero estamos todos contentos, y el apoyo de la familia quiero agradecer porque siempre nos están aguantando en todo. Felicitaciones. ¿Con qué expectativas venías
¿Y por qué habías elegido esta hembra? Teníamos buena expectativa, la verdad. Teníamos dos buenas hembras que sabíamos que estaban lindas, estaban en condiciones para estar dando pelea, por lo menos. Que las veíamos prolijas, moderadas, anchas, entonces teníamos algo expectativa. Lo último, comentame un poco dónde está la cabaña, cómo trabajan. Sí, la cabaña está ubicada al sur de Hacha, a 25 kilómetros. Y bueno, hacemos todo pedrigue solamente. Y bueno, después algo de toro general, lo que no es pedrigue pasa a general. Bien, posteriormente también estuvimos dialogando con Marcelo Rodríguez, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de la ciudad de Santa Rosa, que nos comentaba al respecto. La verdad que sí, lo decía recién, muy buena los reproductores, y para nosotros es un orgullo y un honor haber recibido a la Asociación de Angus en la primera exposición federal, y bueno, esto nos da un realce para nuestra exposición, y la verdad que con la categoría y de los reproductores, tanto pampeanos como de las otras cabañas de las otras provincias, bueno, muy contentos y agradecidos, y como lo digo siempre, las tranqueras de la agrícola siempre están abiertas. Bien, hoy volviendo al circuito, ya en otra oportunidad, y también a la federal, ¿no? Exacto, sí, por eso... Ha sido un esfuerzo, me imagino, importante, ¿no? Sí, la verdad que esto lo arrancamos el año pasado con las charlas, y bueno, y tuvimos el honor de que realmente nos eligieran para esta exposición, y bueno, apostando, y espero que es la primera y que vengan muchas más. ¿Confirmada para el año que viene que se vuelve a hacer acá? Bueno, eso calculo, después lo tendremos que charlar, pero bueno, vamos a estar en el tema, y espero que hayamos estado a la altura de las circunstancias también, así que muy, muy contento y muy agradecido a la asociación. Marcelo, una nueva empresa que viene a rematar, todos los números puestos en ellos, ¿cómo lo ves este posible remate para el domingo? Mirá, la verdad es que yo estoy muy confiado, va a salir un remate muy bueno, porque bueno, los reproductores que se han presentado, la verdad es que es una calidad óptima, y bueno, y van a acompañar mucho a la gente, y yo calculo que van a salir buenos negocios. Así, de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Realicó Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día miércoles. Por su atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.